estamos un día más y una semana más, porque estamos al lunes. ¿Lunes qué? ¿Qué pasa hoy, Laura? Lunes 16, que es el Día de las Cármenes, que no se nos ha olvidado. ¡Qué felicidades! Un besazo enorme, enorme a todas las Cármenes. Y los que no son Cármenes también, otro besazo enorme. A todos los que nos veis. Otra cosa, ¿qué vamos a tener hoy? Rapidito, ¿qué vamos a tener? Muchísimas cosas. Vamos a empezar con la... Con los juegos, hoy vamos a tener muchas cosas. Vamos a entrevista a, dilo tú, a Paco Viana. Que Paco Viana es un socorrista. El instructor de los socorristas del voluntariado de la Cruz Roja de Córdoba. Y nos ha hecho nos va a hacer una demostración. Vamos, esto va a ser hoy, vaya. Laura se ha prestado voluntaria para hacer de muñeca hinchable. Me lo creo, vaya. Hombre. Dijo, no ser mal pensada. Mala víbora. Mala víbora. ¿Qué más cositas vamos a tener? Bueno, tenemos que decir que estamos en La Jara, que es una piscina que vaya, que vengáis rapidito, porque esto es increíble, vaya. Esto es una virguería de piscina. Yo quiero que describa lo que tenemos alrededor. Es que es una auténtica maravilla. Es que solamente, bueno, lo describo yo. Venga, solamente venga. Hay pinos, o sea, pinos, entre montañas. Estamos como si nosotros fuéramos dentro de una ollita, todo montañas alrededor. ¿Eh? ¿Una qué? Ollita. ¿De una ollita? Sí. ¿Qué pasa? Me iba la olla. A ver, ¿qué ejemplo hubieras puesto tú? Venga. Pues, en mitad de un prado rodeado de lagos por todo. No, en mitad de una ollita. ¿Qué es una ollita? ¿Qué es una ollita? A ver, yo estoy acostumbrada, cuando era más pequeñita, que veraneaba en un sitio que era así, todo lleno de montaña. Lo que pasa es que a ti tu padre te metía en una olla. A mí es que me encanta mucho comer, que ya lo saben todo. Tú la asocias tú la asocias con la comida. Bueno, que sabes que te digo, que paso ya de ti, que vámonos ya con la entrevista con Paco Viana, nos está esperando. Venga, vámonos. Estamos con Paco Viana, que es enfermero y coordinador de los cursos de formación de la Cruz Roja. Sí. Bueno, más o menos. Sí, sí. Soy enfermero que trabajo en Cruz Roja como coordinador de los cursos de la Junta de Andalucía, de la institución de Cruz Roja. Y yo aparte soy enfermero que trabajo en el Hospital de Reina Sofía. Fenómeno. Entonces, ¿nos podías decir específicamente de qué cursos son de salvamento y socorrismo? Los cursos que tenemos de FPO, de la Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, son mayoritariamente sanitarios. Solo tenemos un curso no sanitario, que es el de celador de instituciones sanitarias. Pero incluso ese está dentro de lo que es la bolsa de baremación dentro del SA y es una categoría baremable en dicha bolsa, ¿no? Fenómeno. A ver, aquí tenemos ya, o sea, porque hemos estado pensando que aquí lo que hay que hacer son cosas prácticas y que la gente aprenda un poquito si no tiene tiempo. Porque, a ver, yo me encuentro una persona que se está ahogando y le pasa algo, ¿qué hago? Pues lo primero tienes que reaccionar rápidamente porque si no, pobrecito de la persona que se está ahogando, ¿no? No me puedo entrar la risa y luego ayudarlo, ¿no? No, yo creo que no. Mala víbora. Más vale que no te entre la risa y socorrerlo lo primero, ¿no? Bueno, para estos temas, como aquí hay dos compañeros que son socorristas acuáticos, dichos cursos los impartimos nosotros en Cruz Roja. Pero para hacer un curso de socorrismo acuático nosotros tenemos pues una serie de premisas, como sean porque, por ejemplo, sea mayor de 16 años, que tenga un curso de primeros auxilios, porque claro, en el curso de salvamento acuático no se van a dar primeros auxilios. Entonces, para que tú sepas socorrer a una persona, pues tienes que hacer una reanimación cardiopulmonar básica, tienes que saber controlar una hemorragia, controlar unas picaduras de insectos, quemaduras solares de primer, de segundo grado, es decir, todo eso tienes que saber controlarlo, y eso pues es lo que se da tanto teóricamente como prácticamente en los cursos de primer auxilio. Y a continuación, el curso de salvamento acuático, que es una especialidad del salvamento terrestre o primer auxilio de nuestra organización. ¿Por qué tienen que ser mayores de 16 años? Hombre, pedimos que sea mayor de 16 años porque primero van a tener unos estudios básicos que también los solicitamos, y luego que a la hora de contratación en una piscina le van a exigir mínimo que sea mayor de 16 años. Lo que pasa es que normalmente ahora mismo están contratando a mayores de 18 años por el tema de que bueno, son personas mayores y van a tener mucho menos problemas a la hora de la contratación y del alta en seguridad social y todo eso. ¿Tenéis muchos voluntarios allí? ¿Mucha gente está en el maestre? Pues sí, en la provincia de Córdoba tenemos bastantes voluntarios. Podemos tener, la cantidad exacta no lo sé, porque Juan González, que es el director de formación y voluntariado, lo sabe, pero tenemos mucha cantidad de voluntarios y mucha cantidad que quieren hacer cursos sanitarios. El problema es que cuando llegan a cierta edad, pues claro, van encontrando trabajo y hacer voluntariado, como es ley de vida, lo que quiere es un sueldo, ¿no? Entonces, pues, o bien compaginan lo que es
el contrato de trabajo y el sueldo con el voluntariado de Cruz Roja. Entonces, sí hacen el curso de socorrismo acuático y el de primer auxilio sin ningún problema. Pero además, nosotros, siendo de voluntariado, pues le facilitamos dándole o becándole el curso, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el 50% o incluso el 100% si llevan más de un año de voluntariado. Tienen todo tipo de ayuda, vamos. Hombre, si nosotros no cuidamos lo que tenemos en casa, no nos lo va a cuidar el vecino. Claro. Eso seguro. Yo siempre quería saber qué tipo de inquietudes tienen los voluntarios, porque eso tiene que satisfacer mucho la ayuda a las personas, pero ¿cómo sentís? Cuéntame algo. Hombre, yo como voluntario que llevo desde el 97, yo lo que pasa es que soy sanitario. Entonces, claro, te tiene que gustar el ayudar a personas ajenas sin recibir nada a cambio. Es decir, altruistamente. Te tiene que gustar. Si no te gusta, difícilmente vas a ser voluntario, tanto de Cruz Roja como de otra entidad, que sea de una entidad privada, ¿no? O pública, da igual. Pero el voluntario tienes que salir, te tiene que salir de dentro, ¿no? Si te sales de dentro, pues va a ser mucho más fácil, va a ser una cadena, ¿no? Es decir, vas a hacer las cosas sin que te importen cómo, lo que te dicen, sin que te importe echar más horas, porque te sale de dentro y lo que quieres es ayudar a las personas. Y los voluntarios que ahora mismo tenemos allí, pues son una gente espléndida y que no le importa pues salir a partidos de fútbol, salir a la plaza de toros, salir a buscar, rescatar niños, a cuidar a ancianos, a niños con discapacitados, a la casa de acogida donde tenemos pues niños con problemáticas. Es decir, que no le importa, ¿pero por qué? Porque le sale de dentro, ¿no? Son altruistas. Eso es lo importante para un voluntario, ser altruista. Intentar hacer algo sin recibir nada a cambio. Bueno, y por ejemplo, la gente que trata con los niños, como nos acabas de decir, eso sí necesitan algún tipo de preparación un poco más, ¿no? Porque ahí pueden ser personas que tengan los niños más delicados, ¿no? Nosotros, a todos los voluntarios que entran allí, pues los formamos desde el principio. Es decir, desde el primer día que se van a hacer voluntarios, lo que hacemos es, por ejemplo, darle una sesión básica. Una sesión básica en donde les estamos explicando todo lo que es la entidad y qué tipo de apartados o de departamentos tiene la entidad. Y a partir de ahí, depende del departamento que ellos cojan, le vamos a formar en ese tipo especializado de departamentos. Por ejemplo, si es sanitario, si es de comunicaciones, de telecomunicaciones, de asistencia domiciliaria, si van a trabajar con enfermedades de la tercera edad o enfermo Alzheimer, pues se le da un curso para enfermo Alzheimer. Es decir, todas las categorías que tengamos o cursos especializados que tengamos, si lo tenemos en un apartado, en un departamento, pues lo vamos a formar. Porque lo principal, lo que ha dicho tu compañera, que lo práctico es lo principal. Pero también tienes que tener una base teórica. Si no tienes base teórica, la practicidad la cogerás con el tiempo, con la experiencia, pero claro, tienes que tener una base teórica para eso. Pues te cojo la palabra y nos vamos directamente a lo práctico. Yo creo que si voy andando un día caminando por el campo y un río me encuentro una ranita ahogada, ¿sabes lo que tengo que hacerle? Pues ¿vale? La rana, mira, la metes en una bolsa y te la llevas. Ya de cocina acá de rana, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Bien. Mi compañera Laura se ha puesto voluntaria. Me han dicho a mí. A ver, es de tumbarse. Intenta no respirar durante 10 minutos, a ver si lo consigue. Si ve que me pongo morada, tú ya empiezas. Bueno, vamos a ver. El mío. Bueno, el micrófono se lo vamos a quitar, se lo vamos a poner a un ladito. Y si quieres hablar, lo dices. Ahí, muy bien. Qué pedazo de cámara que tenemos, por favor, ¿eh? Vale, bueno, vamos a poner un caso supuesto, ¿no? Porque te puedes encontrar diferentes casos y... una persona que te puede encontrar por la calle o incluso en el agua un paro cardíaco, es decir, un infarto, ¿no? En donde tiene una parada cardiorrespiratoria del corazón y de la respiración. Ajá. Entonces, bueno, pues vamos a ese ejemplo, que es el ejemplo más drástico, podemos decir, pero que es un ejemplo donde podemos salvar la vida si corremos y nos damos la hora de correr a la persona. Pues vamos a enseñarme ya, porque yo no tengo ni idea. O sea, que yo me encuentro una persona allí, sacar el móvil y llamar a alguien, porque no sabría yo qué hacer. Bien, pues tiene el socorrista o cualquier persona que vea un accidente es avisar a un sistema de emergencia. Sí, pero por si acaso tarda, que sepamos hacer algo. Claro, tú tienes que avisar y luego lo que tienes que hacer es proteger el lugar de los hechos, pues hay que proteger, porque si por ejemplo hay un accidente de coche, tú no te vas a poner dentro de la carretera, pues habrá que ponerte fuera de la carretera, porque si pasa un coche te puede arrollar. Proteger el lugar de los hechos, luego avisar y luego socorrer. Tú avisas, proteger el lugar de los hechos, avisa con un teléfono móvil o lo que sea,
y socorrer, siempre sin dejar al accidentado solo, ¿no? Pues nosotros hemos protegido, hemos avisado. Está de lujo la niña, la tumbona. Estamos avisando a través del Procono y ahora vamos a socorrer. Vamos a ello. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Yo voy a ir explicando las fases. Esto va a ser cortito. Tú. Y no te preocupes. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros sospechamos que tiene una. Consciente. ¿Y cómo? Hay multitud de fases o multitud de actividades para ver cómo está una persona, de consciente o inconsciente. Yo voy a hacer una y ya está, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, a bofetearla. Puede ser. Puede ser. No da idea. Si despierta, pues dándole un pequeño movimiento, cachete, pues perfecto, porque está en un estadio primero, que es una persona consciente, pero que bueno, que ha estado en con una alteración. Nosotros vamos a hacer que ella, por ejemplo, vamos a ver que no, tú estás inconsciente, tú no te despiertas, ¿vale? Nosotros vemos si está consciente, ¿se encuentra usted bien? No, estoy muerta. Ya. No puedes contestar, no juega ahora. No sabe y no contesta. Bueno, pues lo que hay que hacer ahora, el segundo paso, que sería valorar la respiración. ¿Cómo se va a valorar la respiración? Bueno, pues hay una técnica que sería, bueno, hay muchas técnicas, pero nosotros las que enseñamos ya en Cruz Roja, que son las más fáciles para los voluntarios, son dos, que es la técnica maniobra de frente mentón y la maniobra de frente nuca, ¿vale? Vamos a hacerla, porque yo no sé. Yo te explico las dos y te digo cuál es la que se utiliza para unos casos y otros. Vale. Mira, la maniobra frente mentón sería, pues, colocar una mano en la frente y una mano en el mentón. Bueno, esta camilla está inclinada, esto tendría que estar. ¿Le echamos más para adelante? No, tendría que estar recto, sí. La cabeza no tendría que estar elevada, porque entonces la maniobra no se va a poder realizar bien. Bueno, pues nos imaginamos que esto está rectilíneo. ¿Qué se eche para adelante? ¿Qué se eche para adelante? ¿Aquí las cosas se hacen bien o no se hacen? Bueno, al suelo. Ahí está bien. Ahí, perfecto. Bueno, pues maniobra de frente mentón. Bueno, antes de hacer la maniobra, hay que valorar si respira. ¿Cómo valoramos si respira? Hacemos maniobras, frente mentón, tiramos hacia atrás, abrimos boca. Abrimos boca y vemos que no tiene ningún tipo de objeto extraño, que lo que está impidiendo es el paso de aire en la vía respiratoria. ¿Es verdad que suele pasar que la lengua se va para atrás y eso es por lo que se muere ahogado? ¿Porque se obstruye? Exactamente. Al estar inconsciente, lo que hace es que la lengua se te va para atrás y te obstruye lo que es la vía respiratoria, por lo tanto te ahoga. ¿Y qué pasa? Si se da ese caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Meter la mano, sacar la lengua? Por ejemplo, si se traga la lengua, lo que hay que hacer es ponerle algo duro en la boca y que apriete los labios, los dientes, para que entre y salga aire por ahí. ¿Vale? No intentar nunca husmear con el dedo, porque en un acto reflejo de la persona inconsciente puede cerrar y tiene mucha fuerza, te puedes quedar sin dedo. Vamos. Sí. Tiene mucha fuerza, los actos reflejos del cuerpo tienen mucha fuerza. Entonces, puede que en un acto reflejo cierre la boca, te pille el dedo y te quedes sin dedo. Entonces, lo que hay que hacer es poner algo duro, que cierre, que lo muerda, para que haya un aire entrando y saliendo. Bueno, tenemos la maniobra frente mentón, hemos abierto boca, vemos que no tiene objeto extraño, pero para asegurarnos que no respira, lo que hacemos es una maniobra. Tiene una caria ahí, ¿no? Sí. Tiene una maniobra que es la de oír, ver y escuchar. Sí. Nosotros ponemos el oído siempre mirando hacia el tórax, estamos escuchando y estamos bien sintiendo si respira el aire. Respira. Y con la vista estamos viendo si hay elevación o depresión del tórax. Así estamos matando tres pájaros de un tiro y vemos si realmente respira o no respira. Esa es la valoración real de una respiración. De la si respiración. Es muy leve y no levanta bien lo que es el tórax. Yo quiero hacer la prueba. A ver si mi compi es buena. A ver, abre la boca, chiquita. Vamos a ver. Miedo me da. Yo es que realmente yo pienso que yo no notaría si el aliento de la persona. Sí, tú pones, abres bien, así. Tú pones la boca, el oído, y estás viendo si respira o no respira, o incluso estás viendo el pequeño movimiento que hay en el tórax. Si lo ves. Yo estoy pasando muy mal, ¿eh? Yo lo digo, lo tengo que decir públicamente. Estás muerta, ¿eh? Bueno, muerta. La segunda maniobra. Que no es aconsejable cuando hay una lesión. No es aconsejable cuando hay una lesión cervical. Sería la frente-nuca, que unas manos en la frente y otras en la nuca. Elevamos
Veis que es la misma maniobra, vamos, la finalidad es la misma, abrir vía respiratoria, pero sin embargo colocamos la mano en la columna cervical. Parece que se abre más, ¿no? ¿O no? No, se abre lo mismo, se abre lo mismo, veis que aquí abro, se queda así, y con la otra se queda así. Lo que pasa que... Exactamente, lo que pasa que siempre que haya un golpe, un accidente de coche, de moto, una caída de un balcón o algo, no hay que tocar cervical porque... puede haber una posible lesión cervical. Bueno, hemos valorado la respiración, sí, y por lo tanto no respira. Pues a continuación lo que habría que hacer, maniobra, frente mentón, tapamos nariz y hacemos dos insuflaciones, es decir, introducimos aire a sus pulmones, a la caja torácica, para que todos los organismos, todas las vísceras tengan oxígeno, ¿no? Bueno, pues, perfecto, tapamos nariz porque si no tapamos más nariz, al introducir aire por la boca se va a salir por la nariz. Hacemos el gesto, uno y dos. A continuación hemos valorado la conciencia, hemos valorado la respiración y hay que valorar el pulso. El pulso se va a valorar con el dedo índice y corazón, siempre con estos dos dedos, porque si se coge con este va a coger las pulsaciones de uno mismo, en la arteria carótida. Se coge, tiempo. Pues no debe de pasar de 10 segundos. Si tú en 10 segundos no localizas el pulso es que no tienes. Vale, entonces no hay que buscar más de 10 segundos el pulso carotidio. Solamente hay que encontrar el pulso, no hay que valorar las pulsaciones que se tiene cada cierto tiempo. Aquí tú ves si hay riego sanguíneo o no. Si el corazón... Eso es muy mala. No, mira. A ver. Un poco más para arriba. Yo ya la he hecho muerta, ¿eh? A ver, dame. Y aquí también se puede tomar, ¿no? Es el pulso radial, la muerte. Que también se puede coger. A ver. Me la estoy notando yo, no me las vas a notar tú. Te lo juro que no lo noto. Sí, porque tienen los dientes, los dedos fríos. ¿Quién? Tú. No, pero vamos. Bueno, sí, pues esta semana nos yo hemos ya sería como he hecho de histérica llamar. Sí, ambulancia, que me hubiese muerto. Bueno, y por último paso, pues una vez valorado la conciencia y valorado la respiración, lo que hay que hacer, vemos que hemos cogido el pulso y no tiene pulso, lo que hay que hacer es las compresiones cardíacas. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Puedo coger la crestofa? Vale. Para las compresiones hay que localizar el apófisis sifoides, que es la parte inferior del esternón. ¿Vale? Cogemos. Exactamente, tú te metes el dedo y ahí se entere la parte última de lo que es el esternón. Bueno, pues en esa parte última no se puede presionar porque se fracturaría, es un hueso muy débil, entonces si presiona se fractura. Entonces hay que localizar el punto, dos dedos por encima y aquí. Vamos en el canalillo. ¿Vale? Hablando en casa. Y una cosa muy importante para presionar, que hay que ponerse, los hombros tienen que estar perpendicular a la esternón. ¿Para qué? Para dejar caer el peso, para que tú cuando estés comprimiendo, no comprimas así porque te van a doler los músculos, y lo que tiene que hacer un socorrista es hacer los auxilios, los primeros auxilios, hacerlo hasta que venga un equipo de emergencia. Entonces si te cansas, pues esa persona puede morir. Claro. Entonces, tienes que intentar cansarte lo menos posible. ¿Le hace una demostración? Sí. A ver cómo es. Y luego me enseña. O sea, para que lo voy a hacer yo, a ver si le rompo el hueso a mi compi. Vamos. Tú no lo haces. Yo me fío de él, de ti, ¿no? Guapa. Bueno, se presiona. Sí. No voy a presionar porque te puedo hacer daño, ¿no? ¿Por qué? Pero, no. Porque... Hombre, si me queda llevar a casa en una silla de ruedas, tú me llevas, vale. ¿Sabes? Tú tranquila. Se presiona. Y se presiona... Pues depende de los socorristas que haya. Si por ejemplo estoy yo solo, pues tendría que presionar 15 veces, hacer 15 compresiones, luego volverme a lo que es el aparato respiratorio, hacer las maniobras frente mentón e insuflar dos veces. 2, 15, 2, 15. Y cada cuatro ciclos, cada cuatro veces que haga ese ciclo, tengo que comprobar el pulso, porque posiblemente te vuelva el pulso. Entonces si te vuelve el pulso, las compresiones no se hacen. Solo salía el boca a boca 12 veces por minuto. Pues yo voy a probar si encuentro el hueso y me dices tú si está bien o no está bien, ¿vale? Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a ver. Este es el hueso, ¿no? Este es el hueso, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Aquí? Ahí. Aquí. Ah, dos vale. Dedos, dos dedos por encima. Tú colocas aquí. Dos dedos. Ahora, pero dos dedos, uno y dos, aquí. Exactamente. Ahora, aquí la mano y ya se aprieta, ¿no? Exactamente, te tendrías que poner... Así no, tengo que poner así. Ahora solamente tengo que dejar inclinar el peso, ¿no? Exactamente. Vamos a ver. 15 veces. Uno,
¿Te duele? Como aprietes de tragar el micrófono. ¿Duele o no duele? ¿Duele? No duele, es una sensación rara. Lo que pasa es que... ¿Esto para qué se hace? Eso para mover la circulación sanguínea del corazón, para que la sangre circule. Si tú tienes el corazón parado, con las compresiones lo que hacemos es aplanchetar el corazón y presionar, hacer una presión interna y que la sangre salga. Entonces le estamos introduciendo oxígeno y aparte estamos moviendo la circulación sanguínea, porque los órganos pues sobreviven gracias al oxígeno que lleva la sangre. Claro. Entonces, o sea, se hacen 15 veces, se presiona, se hace la respiración boca a boca dos veces, se toma el pulso y otra vez 15 veces. Exactamente, cada 4 ciclos. ¡Uy, que se ahoga! ¡Que se ahoga con la Cruz Roja! Y vamos a tener que hacer un salvamento. Ten compañeros para esto, ten compañeros para esto. Cada 4 ciclos pues se ve si tiene pulso o no. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces estupendo. Yo creo que mi compañera se puede poner de pie, ¿eh? Que está últimamente, que es que vive de lujo, ¿eh? Sí, sí, está muy cómoda. Está deseando pillar vacaciones ya. Pues muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Paco Viana aquí, que ha venido hasta las piscinas de aquí arriba, que son magníficas todas. Sí. Y que nada, que ya sabes que todo el mundo ya por lo menos tiene alguna idea. Yo espero que no lo haya dicho muy complicado y que por lo menos sirva, por lo menos tener unos primeros auxilios, ¿no? Que, hombre, yo sé que estas clases pues tienen que ser más prolongadas y explicar muchas más cosas, pero bueno, si alguien se ha quedado con la copla, pues mira, yo me alegro. Claro. Bueno, querida compañera, la próxima vez que te hago en la piscina, tú no te preocupes. Ahora mismo estoy nueva, estoy flotando. Cuando te hago en la piscina, tú ya no te preocupes, que yo te salvo, ¿eh? Te ahogo y te salvo. Yo no sé cómo decirte que de ti no me fío. Pues muchísimas gracias. Y además ya saben todos que estuvimos también con tu compañera Javier González para que... Juan González. Nos explicó lo del voluntariado y todo lo de la... La formación, de acuerdo. Pues muchísimas gracias por venir hasta aquí. Gracias y nos vemos. A ustedes. Bueno, y ahora vamos a ver lo que nos están preparando en la cocina de las Haras, que se ha ido Cuca para allá, ya afilando los cuchillos. A ver, que me parece que nos van a preparar algo de pescadito, y yo lo que le quiero decir a Cuca desde aquí es que, por favor, que me pongan un plato a mí también, que estoy muerta de hambre. Venga, vamos a ver lo que nos preparan. Ya estamos aquí en la cocina de las Haras, y estamos con Manuela, que es nuestra chef, y por fin una mujer que es cocinera, que me encantan las mujeres cocineras. ¿Cómo estamos, Manuela? Estamos muy bien. A ver, dinos, ¿con qué nos va a deleitar hoy nuestro paladar? Mira, con... Pe a la gamba. Pe a la gamba. Estupendo. Entonces necesitamos... De cebolla y un poquito de ajo. Aquí está, picadita, cebollita y ajo. Ajá. El pez espada, imprescindible. Imprescindible. Y esto ahora para adornar el pez cuando se haga. Y esta es la gamba. Claro, pero mira, para una ración, no se vaya a creer ustedes... No, voy a poner un poquito más porque se va a hacer dos raciones. Es que yo le hemos dicho que tengo una compañera que luego se me queja de que yo disfrute también. No puede ser. Se me va a sacar las gambas. Mira, toma la palabra. Bueno, ya Manuela nos ha traído muchas más gambas para hacer pegar las gambas. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos. Que me muero de ganas porque empiece esto a leer bien. Sí, sí. Empezamos poniendo el aceite para hacer el fondo. El fondo es como si fuera sofrito, ¿no? Sí, un sofrito de cebollita y ajo. ¿A fuego lento o a fuego fuerte? ¿Cómo va? Normal. Vamos a echarlo. Para que se vaya poniendo un poquito doradito, está un poquito doradito, se echa la gamba. ¿Lo dejamos que se haga un poquito o...? Un poquitín doradito nada más, un poquitín. Un poquitín. Cuando ya veamos que está doradito, pues echamos la gamba. Y después se fumea con coñac. Con coñac. Con coñac. A mí eso me gusta mucho, porque como se ven todas las llamitas, me encanta. Esperamos a que se ponga doradito. Y además este es un plato que no engorda mucho, ¿no? Que va, el pescadito ya ves, eso no engorda. Y para veranito viene estupendo, ¿verdad? Estupendo. Vamos a echar la gamba. Ya se echa la gamba, se marea un poquito. Porque me gustan a mí las gambas y todo lo que es marisquito. Yo como la tonta. No, es que la gamba, verá, cualquiera, todo el mundo, como no sea que le siente mal. Pues sí. La verdad es que está muy buena. Y ahora en veranito que te vas a la playita, los que estén en la playita. Y mis amigos, los que se van a la playita, no os podía traer... ¿Algo de marisquito, de pescadito? ¿Va por mi cámara? ¿Ya vamos a ver coña? Me separo un poquito. Que vaya que te queme. ¡Qué barbaridad! Me encanta. ¿Y ahora qué?
Yo siempre pensé... ¿De fume? ¿Para el pescado, eh? ¿Saldito de pescado que tenemos? ¿Eso qué es? ¿Fume? Fume es hueso de pez, sí, que se hierve y el cardito se le echa un poquitito más. ¿Para darle sabor o...? Para darle su punto, su sabor, claro. La salsita. Voy a decir que este es el secreto, ¿no? De... Claro, porque sale más bueno que con agua. El punto clave, o sea, ya lo saben que han dicho totalmente el secreto de un buen pescado a la gamba. Con gamba. Esto ya está. Toma. La verdad es que huele fenomenal. Ustedes dirán que siempre digo lo mismo, pero es que huele de bien. Y es que vamos, aunque ya hemos terminado de comer todavía no he hecho ni la digestión, esto huele de escándalo. Ahora hay que esperar a que se... El pez. Pero la salsita, ¿qué le dejamos así? Ya se le echa ahora encima, ¿no? La salsita ya está hecha. Ahora se hace el pez a la plancha y después se echa encima. Ajá. Estupendo. Vamos a hacer el pez. ¿A dónde nos vamos a hacer el pez? Para los que no tengamos plancha en casa y... Normal, con, se echa una gotita de aceite y ya está. Se hace, cuidado que vaya a hacer ahora. Ningún problema, ¿no? Me separo un poquitín, pues yo soy muy apreciada para las heridas. ¿Y después la plancha hay que limpiarlo como, o sea, o lo puedo comprar así en el supermercado? De filete en una pescadería que vendan pez, se compra en filete y ya está. Y hasta te lo dan limpito y sin ningún tipo de problema. No. Una pescadería. ¿Y esto cuánto tiempo hay que tener al fuego? Vamos. Ya al gusto. Hay quien le gusta más, quien le gusta menos. Quien le gusta poco hecho, pues es nada. Se ponga un doradito por fuera y ya está. Pero de todas formas, y al igual que las carnes, que hay carnes que se... Aunque te guste cruda la carne, hay carnes como la carne de cerdo, que se tiene que tomar hecha, ¿no? El de pescado, ¿se tiene que tomar hecho o no? Pescado más o menos hecho. Más o menos hechito un poco. Sí. Estupendo. Entonces vamos a esperar un poquito que me huele, porque yo sí parece que estoy en la playa. Vamos, me voy a quitar la camiseta, me voy a quitar el bikini y me voy a ir a la, vamos, como si estuviera allá en la playita. Oh. Tiene una pinta realmente exquisita, ¿eh? Uh-huh. Ya está, vamos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora se pone en el plato y se echa la salsa encima. Bueno, entonces nosotros nos vamos a ir. Y se pone la patatita para arriba. Nos vamos a ir porque nos vamos a sentar, mi compañera y yo, a ver cómo llega el plato, ¿eh? Claro. Muchísimas gracias, Antonio. Y luego ya vemos si está bueno o no está bueno. Porque todo hay que decirlo, ¿eh? Vale. Le voy a dar una sorpresita a nuestra compañera Laura. Y le vamos a preparar un cóctel que aquí lo hacen de muerte. Puerto Rico, ¿eh? Un Puerto Rico. A ver, ¿qué cosa que lleva un Puerto Rico? Lleva un poquito de hielo, lleva... ron cacique, lleva 43 y licor de plátano. Después lleva zumo de piña, melocotón y terminamos con un poquito de Coca-Cola. Vamos, que tiene de todo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hacerlo. A ver, vamos a aprender cómo se hace. Se le echa hielo, ¿no? Un poquito de hielo para que enfríe. ¿Hielo picado se puede echar aquí en verano o no? Porque se mezclan mucho los colores. Ahora se echa un poquito de ron. ¿De ron cacique? No se puede decir marca, me da igual. Da igual el tipo de ron, que sea ron negro, que sea... Ron de caña. Ron de caña, ¿no? O sea, ron negro. Ahora un poquito de licor de plátano. ¿Licor de plátano con o sin alcohol? Sin alcohol. Con el cacique ya tenemos más que suficiente, ¿no? Ahora un poquito de licor 43. Uy, eso está muy fuerte, ¿no? ¿Está fuerte o no está fuerte? No, está fuerte. ¿No? Está muy suavito. Bueno, ahora vamos a probar y vamos a ver si está fuerte. Un poquito de piña. ¿Las cantidades que son? La mitad. La mitad, ¿no? Y ahora terminamos con la tonada. ¡Uy, qué buena pinta! ¡Uy, por favor! ¡Uy, qué bonito, ¿no? Le hace falta un poquito de granadina. Pasa que aquí no tenemos ahora mismo. A ver. Y mejor, porque a mí no me gusta la granadina. Entonces me hubiera estropeado mi cóctel. Vamos, antes parecía que estábamos en la playita con el pescadito y ahora parece que estoy en una playa paradisíaca, vamos, del Océano Pacífico, por ejemplo. Bueno. Bueno, me voy corriendo a sentarme y le voy a dar la sorpresita a nuestra compañera. Hay que ver las sorpresitas que me trae mi niña todos los días aquí. Luego te quejas y dices que estoy yo todo el día de parranda y que no te llamo.
te quejarás. Una cosa no quita la otra, te lo digo. Una cosa no quita la otra, que todo esto se tiene que dar muy claro, que ella es la que está tordida en la calle. Bueno, está nuestro barman aquí mirando y está esperando que probemos ya esto. ¿Lo probamos? Hombre, por supuesto, que esto tiene una pinta increíble. Vamos a ver. Chan, chan. Esto no es normal. Esto está buenísimo, ¿eh? Riquísimo, riquísimo. Esto está de muerte. Dios mío. Yo creo que es corta, que nos vamos a beber de un tirón. Increíble. Está bueno, pero buenísimo, ¿eh? Bueno, ya se ha visto todos los ingredientes que lleváis, muy facilito de hacer, o sea. Bueno, es que le tiene la azuquita, que es que le da un saborcito buenísimo. Eso sí es un secreto que no nos ha contado, ¿eh? Eso no nos lo ha contado ante la cámara. Qué buenísimo, que muchas gracias, ¿eh? Vamos a tomar un poquito más, venga. Que te la apunto bien, ¿no? Que luego me los tienes que hacer a mí. Hombre, nos vamos y nos quedamos esta noche. Bueno, como que bueno estaba el cóctel, me está dando ya un hambre. Esto está de muerte, esto no es normal, a mí me encanta este trabajo, ¿eh? ¿No te sorprende que haya tanta cosa? ¡Sorpresa! Ay, mi niña, yo no me lo creo. Vamos. ¿Cómo está esto? Por favor. Dios mío de mi vida, qué nivelazo. Esto es increíble. Esto tiene una pinta... Qué bueno, a mí me ha visto cara de gorda, ¿eh? Esto es increíble cómo se come aquí en el oasis de la Jara, ¿eh? Esto es... Bueno, cómo se come, cómo se bebe, cómo se disfruta de la piscina. Cómo se... Vamos, esto es increíble, es una de las mejores piscinas en las que yo he estado nunca, ¿eh? Todo hay que decirlo. Es una auténtica maravilla, la piscina del oasis de la Jara, ¿eh? Bueno, vamos a probarlo ya, ¿no? Vamos ya. Me pones de ganas, nuestra cámara cómo está, está que se le cae la babita. Vamos a ver, ¿no? ¿Vamos a probar? Venga. Chan, chan. Rico, rico. Increíble, increíble. Vamos, que no para ni para hablar ni para comentarlo, ¿eh? Sigo comiendo, o sea, imagínense lo bueno que está esto. Está riquísimo. Uy, bueno, ¿quién no quiere un poquito? Está mirando aquí detrás. Vamos a probarlo ya, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Bueno, vamos a brindar un poquito. Bueno, si tenemos vino y todo. O sea, que es que, vamos, no, o sea, nos han puesto de todo. ¿No? El vino que no se ve. Vamos. Con el coche y ahora vamos a probar el vinito, ¿no? Totalmente, vaya. Por Dios, yo me quedo aquí a vivir, ¿eh? Qué cosa más buena, Dios mío. Esto está increíble. Yo me quedo aquí a vivir. Bueno, vamos a comer tranquilitas, ¿no? Sí. ¡Adiós! ¡Vamos a comer! Bueno, y ahora después de todo esto, que vaya comilona que nos hemos metido, esto hay que bajarlo de alguna manera. ¿Qué se puede hacer por Córdoba? Cuéntanos. Yo te voy a hacer una pregunta antes de recomendarte este sitio. ¿Has ido alguna vez a la Posada del Potro? Sí, hombre, alguna que otra cordobesa he ido. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Y tú, mi cámara? ¿Sí ha ido? ¿Y mi otra cámara? ¿También dice que sí? No me lo creo, fíjate tú. Pues sí. No me lo creo porque mi cámara me ha dicho que no ha ido nunca. Hace un movimiento raro que no voy a decir cuáles. Pero bueno, mira, os recomiendo que vayáis a la Posada del Potro, en la Plaza del Potro número 10, que es una exposición de guitarra única en el mundo. No de guitarra, sino de fotografía de guitarra. La historia, de hecho, se llama La historia de la guitarra. Por lo tanto, hay que ir. Venga, vamos. Mientras nosotros hacemos la digestión, os dejamos con ella. Muy buenas tardes, aquí estamos en nuestra sección de qué hacer en Córdoba y nos hemos venido hasta la Posada del Potro, que está en la Plaza del Potro número 10, porque hay una exposición maravillosa del mundo de la guitarra, que empezó ya en el 1992 esta exposición y sigue para adelante y es única en el mundo, o sea que os recomiendo a todos que vengáis a verla. Y además ya podéis observar este entorno maravilloso de la Posada del Potro, que si no la conocéis es una buena ocasión para que vengáis. Concursos internacionales hay muchos, pero Córdoba se distingue desde siempre por su peculiar punto de enfoque. El mundo de la guitarra vino a sumarse en sus dos ediciones, en 1992 y 1994, en un proyecto único en el mundo, la colección de la guitarra. Con una gran concurrencia de fotógrafos de numerosos países,
participantes de la talla de Juan Vacas, Vicente Peiro, Pedro Cruz y un gran elenco de fotógrafos internacionales. En resumen, un grupo selecto dentro y fuera de nuestras fronteras que dan a este concurso un nivel a la altura de los más prestigiosos del mundo. Bueno, ¿me podía decir qué le parece la exposición del mundo de la guitarra? Bueno, me imagino que ha sido con motivo del festival este de la guitarra, o por lo menos muy oportuno. Lo he visto, lo veo muy creativo. Tiene unas técnicas muy, muy buenas y, en fin, en conjunto lo veo muy bien, muy creativo y muy sorprendente alguna fotografía. Estupendo, pienso igual. Pero ¿me podría decir, por favor, alguna recomendación para que la gente de Córdoba se acerque a ver esta exposición? Pues no sé ahora mismo qué decirle. Yo no sé si han hecho propaganda de ella. Yo soy de Córdoba y leo el periódico todos los días y no sabía que estaba aquí esta exposición. He entrado, vamos, de pura casualidad, porque vengo enseñándole a un amigo Córdoba y tenemos que hablar con la delegada de Cultura y hemos subido aquí de casualidad y me ha sorprendido ver esta exposición. Creo que necesitaría un poco quizás más de propaganda estas cosas. Laura, la que te perdiste el otro día. A ver, cuéntame, que tú mucho decirme a mí que con la encuesta estoy mucho en la calle, pero esta ya ha cogido el ejemplo bien cogido. Pues sí, tú sabes que a mí también me gusta mucho salir, que somos jóvenes y hay que aprovechar. Y tenemos aquí unas terrazas, que bueno, bueno, bueno. A ver, cuéntame un poquito, ¿en unas terrazas dónde? Mira, ahora mismo estamos en la piscina del Oasis de la Jara, ¿no? Pues lo que es el pantano de la Jara, hay un chiringuito allí para morirse. O sea, está súper bien puesto, a la orillita del pantano. Una auténtica maravilla, una temperatura espléndida. Hacía un calor en Córdoba, que empezamos a subir para arriba, empezó eso fresquito, fresquito. Vamos, una maravilla. Pero yo lo que no entiendo es una cosa, porque siempre te vas tú a esos sitios. Vamos a ver, explícamelo, porque yo, es que no es normal. Yo creo que te llamé y tú estabas, ¿con quién estabas tú? Cállate, que me pierdes, calla. Ah, vale. Que uno aquí está trabajando, pero el otro está disfrutando, pero lleno. Cállate. Bueno, ¿querías que te lo enseñe? Venga, enséñamelo, pero esta noche nos vamos tú y yo, ¿no? Hombre, por supuesto. Pues mientras que nos vamos ella y yo al chiringuito, os dejamos viéndolo. Hola, aquí nos hemos venido otra vez al chiringuito de las Jaras. Estamos con unas vistas estupendas porque estamos a los pies del pantano de aquí de la Jara, con unas mesas formidables, con una comida exquisita y unas bebidas de lujo. Y vamos, o sea, es una temperatura, es que se preguntarán, ¿qué hace con una chaquetilla puesta? Pero que hace una temperatura aquí de muerte. Y cuando íbamos subiendo de Córdoba, íbamos dejándola atrás, se veía un aire puro, una temperatura formidable. Pero vamos a ver aquí la gente, ¿por qué viene aquí al Oasis de la Jara? Vamos a ver. Bueno, estamos aquí y estamos en una mesita que hemos irrumpido, como el que no quiere la cosa. A ver, contadme un poquito por qué venía aquí al sitio. Bueno, pues venimos porque se está muy fresquito y hay sitio para que los niños puedan jugar con comodidad sin tener que preocuparnos de coche. Y bueno, pues estaremos aquí en este sitio tan, tan bonito y tan cerquita de Córdoba que hemos decidido venir esta noche, vamos. ¿Solís venir a menudo? Voy a preguntar al caballero. Sí, de vez en cuando. Huyendo del calor, de vez en cuando sí subimos. ¿Sí? Sí. Yo quiero a ver quién me recomienda. Aquí se parió todo el mundo de risa, la verdad que es un ambiente muy, muy agradable. Estamos en familia y viernes por la tarde, ya ves. No hay más remedio que disfrutar, vale, un rato. ¿Venís a tomar algo o también coméis aquí, cenáis? Estamos esperando que venga y nos traigan unas tapitas, claro. ¿Sí? ¿Qué habéis pedido? Cerveza. Pues creo que algo de salmorejo y chuletas o no sé qué. ¿Sí? ¿Os gusta la comida de aquí? Hombre, no te quepa duda. Vale, pues muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Aquí estamos con otra mesita que también hemos irrumpido porque estaban aquí muy agradables los dos solitos. A ver, cuéntame por qué viene aquí. Pues porque en Córdoba hace muchísimo calor, la verdad, y vamos, los gustitos que se está aquí al lado del pantano y eso, pues está muy bien. ¿Sí? Te tomas tu barquita, tu tapita, eso está muy a gusto. Bueno, te veo que has pedido una jarrita para ti, ¿eh? Sí, para el fresquito de verano hay que tomárselo, vamos. Oh, que estoy aquí de lujo. Sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? La verdad que sí. Y bueno, me voy a preguntar a tu compañera, ¿soléis venir aquí mucho? La verdad que sí, en verano bastante. Tenemos un campo aquí cerca y la verdad que venimos bastante. ¿Y qué es lo que más gusta de este sitio? Contarme. Pues la verdad que el laguito, y porque se está muy fresquito de noche. Y yo qué sé, la gente. Estamos todos muy enrollados y vamos, estupendo. Muy bien. Yo quiero que me recomendéis este sitio. ¿Quién me lo recomienda a los dos?
Te ha tocado. Hombre, te recomiendo este sitio, la verdad que aparte del fresquito, que está aquí al lado del lago, gente muy guay, yo qué sé, si no te gusta mucho la vida en Córdoba, aquí se está muy bien, la verdad. No sé qué decirte más, vamos. Vale, pues muchísimas gracias. Pasando. A ver, estamos con el camarero aquí que lo hemos pillado, que se va corriendo. Pero corriendo. Dígame los platos que más se piden, porque esto tiene una pinta exquisita. Los platos que más se piden, pues el revuelto de con gamba, los flamenquines y la presa ibérica también, calamares también se venden bien. ¿Qué es lo que usted recomendaría? Hombre, lo que más recomiendo aquí es la presa ibérica y el secreto ibérico, o churrasco. ¿Sí? ¿Y usted qué es lo que más le gusta personalmente? A mí no me gusta nada. Estoy artico trabajando. Eso es. Hay mucho trabajo y hay mucha faena. Bueno, porque siga todo con tan buena pinta, ¿eh? Muchísimas vale, gracias. Y con los socorristas de la Jara, que le vamos a hacer una pequeña entrevista. Y bueno, yo creo que lo primero es saber cuánto tiempo lleváis vosotros siendo socorristas. Yo lo que llevo de este verano, un mes, simplemente, no llevo más. Yo ya es el segundo año que estoy. ¿Y cómo llegáis vosotros a este trabajo? ¿De dónde surge la idea de ser socorrista? Pues yo que me estaba preparando las posiciones para bomberos y me hacía falta el punto de socorrismo acuático. Hice el curso y nada, me enteré que salía un puesto de trabajo aquí en La Jara y vine para acá y ya está. Y me dieron el trabajo. ¿Y tú? Yo por casualidad y porque de siempre me ha gustado las piscinas y demás. ¿Y cómo se está aquí? ¿Se trabaja a gusto? Sí, se trabaja muy bien. La gente es muy competente y vamos, se está muy bien, muy bien. Sí, la verdad que no hay problema, que la gente se porta bastante bien y hacen caso de cuando le tienes que llamar la atención y demás. ¿Habéis tenido que salvar alguna vez a alguien? ¿Os ha pasado algo interesante así que nos podáis contar? No, la verdad es que interesante no ha pasado nada y esperamos que no pase nunca nada de eso. Simplemente 15, corta la piscina y ya está, nada más. ¿Y tú qué nos cuentas? Pues nada, lo mismo, yo tampoco he tenido que intervenir en ninguna cosa así grave y esperemos que no tenga que intervenir en mucho tiempo. Bueno, pues vamos a dejar ya que sigáis controlando la piscina y que nada, que sigan sin pasar muchas cosas. Vale. Venga, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a intentar averiguar qué es lo que piensa la gente de Córdoba sobre las vacaciones ideales, que se ha ido Cuca a averiguarlo, a preguntar a la gente de Córdoba. Y vamos a ver lo que nos han dicho. Espera, yo quiero saber cuáles son tus vacaciones ideales. Mis vacaciones ideales son una en la que no estés tú. No me lo puedo creer. Llevo ya 3 semanas aguantando la señora. Es que eso ustedes no alcanzan a comprenderlo. Perdona, 3 años y 3 semanas gozando de mi compañía y se queja. Es que ya no puedo más contigo. Bueno, yo que la pensaba Vámonos. Invitar a un sitio paradisíaco, te fastidias. Bueno, no, si me cae muy bien, quédate conmigo. Vámonos a verlo, anda. Aquí seguimos, a día 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, y todos trabajando. Pero bueno, no importa, porque como nos encanta soñar, vamos a preguntarle a todos los cordobeses que nos describirán sus vacaciones perfectas, a ver si se hacen realidad. Ay, pues desde que le dan al niño las vacaciones hasta que vuelve al colegio. ¿Esos son sus días perfectos? Perfecto, pero para estar en la playa. ¿Sí? Sí. ¿Y entonces si está aquí en Córdoba, aquí no hay playa? Porque no puedo. No hay más remedio que quedarse aquí y pasar calor. Entonces, ¿su vacaciones perfecta sería la playa con su hijo? La playa con mi hijo y mi marido, claro. Sin hacer nada. ¿Qué hacen? ¿Todo el día así quieta? No, quieta no, pero que me lo hagan todo. ¿Dónde? Pues no lo sé. ¿En su casa? No, en mi casa no, por ahí, en la playa, por ejemplo, la montaña, no sé. ¿En la playa, la montaña con un séquito de personas haciendo de todo? Sí, sin tener que hacer nada, que me hagan la comida, que me lo hagan todo. En el campo, en una buena masía, con sus piscinas y con una buena naturaleza, para mí, mejor que la playa. Pues mis vacaciones ideales es irme a la playa perfectamente, vamos. ¿A qué playa? Pues me da igual. ¿Solo acompañado? Hombre, con mi señora y mis niños. ¿Sí? Sí. ¿Serían sus vacaciones perfectas? Sí, perfecto. ¿En un piso, en un chalet, en una casa? En un apartamento, un piso, me da igual, vamos. Es más, nos queremos ir ahora a un camping, ¿no? El mes que viene. La nuestra, como siempre, en Torremolinos, la Carihuela. Unas vacaciones maravillosas. Y un pescadito estupendo, ¿verdad? Sí, eso es algo maravilloso, sí.
¿Y usted también tiene el mismo gusto? El mismo. Llevamos muchos años allí y es donde más nos gusta. ¿Y no lo cambiaría por nada? Ahora mismo no. ¿No? No. ¿Y no, bueno, no le gustaría algo especial, diferente? Hombre, algo, cambiar siempre gusta, pero ahí nos va tan bien que no nos queremos, no hace falta. Bueno, porque disfruten de su playita, ¿eh? Venga, muchas gracias. Sin mucha gente alrededor y con mucho sol y gente agradable, más nada. Hola. Estamos contentes, felices de estar aquí. Más nada. La ideal es si yo acabo de venir de vacaciones y me ha ido fatal, ¿sabes? Así que... A ver, cuéntame, ¿qué te ha pasado? No, me ha ido muy bien, pero en Huesca pues ha llovido mucho y se me ha inundado el coche. Así que... ¿Cómo se puede inundar el coche? ¿Qué? ¿Que tenía gotera o cómo? El coche me va a tener gotera, chiquilla. La tormenta que ha caído. Bueno, nunca se ha inundado el coche por mucho que ha llovido. Sí, pero allí sí, estaba en una cochera y subió 2 metros del agua y se ha inundado. No te rías que no me hace gracia. Qué mala suerte. Pero mi vacación ideal es... ¿Sin coche? Sí, sin coche y sin gotera. Mi vacación ideal es estar con mis nietos. ¿Sí? ¿Dónde? En cualquier... Bueno, ¿las de ustedes son esas o no? Mías, iguales. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde le gustaría estar con sus nietos? ¿Que dónde? No, en la playa. En la playa menor, en el más menor de Murcia. ¿Sí? ¿Es lo que más le gusta? Pues eso, estar con mis nietos yo sentado en el sombrado y a ellos por allí peloteando. Y si hay unos marisquillos por delante... Bueno, estamos aquí con los niños de las Aras, que vamos a empezar un juego nuevo. Venga, y diciéndome vuestros nombres. Raquel, Vanessa. Raquel y Vanessa son las del equipo del Bañador Verde y... Cristina. Isabel. Isabel, son las del equipo del Bañador Azul. ¿Tú qué estás diciendo? Que no quiero que hablen más con mi equipo. Perdona, perdona. O sea, no nos pongamos en plan egoísta. No nos pongamos en plan egoísta. Como tú influencias algo en mi equipo, que es el ganador. Perdona, no. Mi equipo es el que va a ganar hoy, que se va a llevar una estupenda colchoneta con... Bueno, a lo mejor vosotros qué preferís, ¿la colchoneta o el reloj? La colchoneta. ¿Y vosotros? La colchoneta. Pues el primer puesto es la colchoneta, no sé lo que vaya a hacer. Por supuesto, ganar. ¿Qué te crees tú que van a ser mi equipo? ¿A que vaya a ganar? ¿A que vaya a ganar? Sí. Va a ganar mi equipo, el equipo rojo. Bueno, anda, explica el juego. Venga, vamos a explicar el juego. El juego de hoy es muy complicado porque los regalos son muy, muy buenos, entonces es muy complicado. A ver, ¿quién se le da mejor correr y a quién se le da mejor bucear? A mí correr. ¿Y a ti? A mí corre. A mí las dos cosas. ¡Hala tú! Ella. Pues entonces aquí tenemos lo de los dos equipos, ¿no? Tenemos a las dos personas y yo, que una va a tener que estar corriendo todo el rato dando vuelta a la piscina, mientras que la otra va buceando y tenéis que formar la palabra las jaras. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo entendéis o no? Claro, la que se tire, la que bucee, es la que tiene que buscar las fichas, pero hay muchas letras para despistar. Entonces, tenéis que buscar las que son las correctas para formar la jara. ¿Vale? ¿Vale? ¿Nos estamos enterando todos? Sí. Vale. Bueno, yo quiero hacer una prueba porque luego, en pañuelito, a mí me falla la gente. Aquí vamos a hacer una prueba, ¿vale? Mira, ¿quién es la que se da mejor correr? Yo. Vale. Tú tienes que ir corriendo. Venga, empieza a correr. Una vuelta a la piscina, corre. Despacito. Una vuelta a la piscina, vamos. Mira, que tú al agua, venga. Mientras que tú das una vuelta a la piscina, coge una ficha, venga, trae para acá la ficha, corre. Corre para acá. Trae la ficha. Vamos. Corre. Ahora, espérate, la ficha se la tienes que dar a tu compañera. Y tú la tienes que poner en la pizarra. Y tienes que seguir corriendo. Venga, pues para. ¿O bien te la doy a todos? Hay que coger las fichas de una en una, ¿eh? No se pueden coger 300 fichas a la vez. Y hombre, pensad que cuando tengáis... ¿La que es? Claro, pero vosotros pensáis que tenéis que buscar la letra. No empecéis a sacar corriendo y a pegar la pizarra porque tenéis que buscar la letra correcta, ¿vale? ¿Sí? Pues yo creo que podemos ir empezando, ¿no? Tu equipo amarillo ese... Ay, perdona, guapa, pero vamos a salir tú y yo, es muy malo, oye. Mi equipo... Voy a poner los lacitos. Ven aquí. ¿Quién es la que corre? La que corre tiene que llevar el lazo más largo. No quieres cortar conmigo, ¿eh? Tú corre. Sí, tú corre. Venga, vale, yo corro. Venga, dame la mano. Y yo por aquí. Sino... Ah, sí. Eso es muy bueno. ¿Buscando? A ver.
Bueno, aquí no se puede bucear, aquí lo único que tienes que hacer es la pista. Bueno, se nota por lo menos la eficacia que hay en las presentadoras del equipo rojo y el equipo amarillo. Yo no quiero decir nada, Perdona, pero es que yo le estoy atando a mi equipo los lazos bien para que no se les caiga, porque a los otros equipos siempre se les caen. ¿Tú crees? ¡Equipo rojo! ¡Ganador, vencedor, ¡Juda! ¡Que eres un Juda! ¡Ten, amigos, para esto! Venga, yo creo que podemos ir empezando, ¿no? Venga, venga, las mujeres rana a la piscina. Venga, la chica de mi equipo, ahí. Vente para acá conmigo, que tú no estás en nada, ¿eh? Vente para acá. A ver. Tú, vente para acá. Equipo amarillo, con tu... Equipo rojo, aquí. ¿No? Nos vamos a poner aquí. Nos ponemos aquí y cuando digamos ya, os quiero ver buceando, recogiendo fichas y vosotros corriendo, porque tenéis en cuenta que hasta que no deis una vuelta y cogéis la ficha, vuestras compañeras no pueden recorrer la ficha, ¿vale? Venga, tú vas corriendo para allá y tú vas corriendo para allá. Venga, una, dos, ¡vámonos! ¡Venga! ¡Venga! Cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón, venga, y el cáncer ahí, venga, de la soledad ya ha matado a la ciudad. Venga, corre, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no ver. Ya es tarde para volver, ya es tarde para soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Esto no es serio, ven para acá. No, no, no. Tú allí conmigo, porque esto es así. ¿Cómo que esto es así? Esto es así, lo tienen que colocar ella, porque si no tú estás... Pero es que el equipo no coloca la que está buceando, ¿no la ves? Bueno, pero bueno, vamos a ver. ¿Y qué pasa? Pero lo hace cuando llega, lo hace cuando llega. Que es que no te enteras. Un momento, momento. La de tu equipo amarillo, la que está buceando es la que coloca la ficha. Y la de mi equipo es la que está buceando, la que coloca la ficha. Bueno, vamos a ver, una de cada equipo está colocando la ficha. Dará igual cuál sea, que tiquismiqui eres, hija, que tiquismiqui. Pues sí, porque es una de la que corre la que está poniendo la ficha. No, porque la de mi equipo llega y la pone cuando llega la que corre. No, porque ya que ninguno de los dos equipos han logrado formar las jaras completo, pues vamos a tener que contar las letras, ¿no? Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y mi equipo no es como las toques, que tú las fichas de mi equipo. Una, dos, tres, cuatro y cinco solo. Oh, me parece que el equipo amarillo es el que se va a llevar las colchonetas. El equipo amarillo, ¿no? Mi equipo rojo, que venga conmigo. Que venga conmigo mi equipo. Esto para vosotras. La ganadora, venga, a ver. Un aplauso aunque sea... ¿Y esto
¿Eh? Un aplauso, que es la segunda. ¿Os gusta el reloj, eh? Está muy chulo, ¿eh? Venga, ¿os gusta el juego? Sí. ¿Estáis cansada? No, mucho. Venga, vamos a correr otra vez. Venga, vuelvo a tirar las fichas, Cunca, que vamos a... Bueno, que os quitamos los regalos y volvemos otra vez, ¿eh? ¿Os gusta el regalito? Os voy a abrir ya y voy a empezar a hincharlo, ya. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahora vamos a despedirnos ya del oasis de las Haras, ¿no? Aquí con las niñas de aquí, de esta piscina magnífica. Y bueno, pues nos vemos mañana otra vez, de 6 a 7, ¿no? Aquí en un rayo de sol. Y os recomiendo a todos que vengáis a la piscina. Vamos a decir otra vez las piscinas, Laurita. El oasis de la Jara, el Asuán, el Fontanar y las dos columnas. Y la que estamos hoy, que es el oasis de la Jara, que es una auténtica maravilla, un auténtico oasis. Con esta niña, por Dios, que le va a temblores de agonía. Vamos a decir adiós. Venga, adiós.